First of all, I wish to thank very much the Angered institution that made possible this first live concert of the nowadays Uruguayan music here in Sweden. Therefore, in the name of all the artists and musicians that are trying to build or rebuild the Uruguayan popular culture in this moment, I say thank you very much. Y ahora algunas palabras a los compatriotas que residen en estos países desde hace bastante tiempo. Estas cancioncitas que andamos cantando para arriba y para abajo con la guitarra en la mano existen actualmente en el Uruguay entre muchísimas canciones, gran diversidad de estilos y muchos cantores que de 10 años a esta parte son los que han de alguna manera conformado una generación que procura no solamente crear un nuevo lenguaje actual, sino también reconstruir el repertorio de todos aquellos que no están, y sobre todas las cosas, conservar la memoria de aquellos que nos precedieron. A través entonces de esta especie de construcción de cosa nueva y de operación memoria, es que se va desarrollando el canto, y hay toda una muchachada que recorre el país con la guitarra en la mano, encendiendo corazones y gargantas. Vamos a ver si puedo empezar, está medio difícil la cosa.